Ser bombero en Chile conlleva una difícil misión, partiendo porque cada uno de los voluntarios debe pagar una cuota para mantenerse de forma activa en una compañía. De no hacerlo, se exponen a suspensiones que incluso pueden llegar a expulsiones. Hoy los Caballeros de Fuego celebran el Día Nacional del Bombero, que se festeja desde 1962 como una forma de conmemorar la fundación del primer cuerpo de bomberos de Chile.